Bienvenidos además a nuestro canal. Una abogado contra la magia y efectivamente hoy estaba leyendo el BOE y hay un nuevo escándalo, un nuevo escándalo un día más. Fijaos que no hay día casi casi que no pueda tener un nuevo escándalo que contaros. En este caso lo tenemos en el BOE de hoy 21 de mayo de 2021 viernes. Y efectivamente está en la contratación del sector público. Nuevamente un nuevo escándalo en la contratación del sector público. Fijaos, fijaos que desde que vamos, desde que empezó la pandemia He sacado aquí escándalos de contratación, pero bueno, a niveles, vamos, diría yo que insoportables para ninguna sociedad consciente. Pero a la gente le da igual lo que hagan con nuestro dinero. Bueno, pues les da igual. Yo leo el boe todos los días y yo os cuento lo que se hace. Esto no lo dicen en la televisión, no lo dicen en los medios de manipulación masiva. Solo os lo cuento yo. Si queréis apoyar este canal, uníos al canal para que pueda seguir informando. Fijaos, hoy ha habido un anuncio de licitación de la mesa del Congreso de los Diputados para el suministro de arrendamiento de vehículos con destino al Congreso de los Diputados. Es decir, nuestros diputados, estos señores, estos políticos, necesitan cochecitos para que les lleven al Congreso, porque no pueden conducir ni pueden ir en metro. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto nos cuesta 1.473.290 euros y 5 céntimos. Os lo repito, los cochecitos para que nuestros diputados, flamantes diputados sus señorías puedan ir al congreso nos cuestan un millón mil 0,05 euros. Esto es para que ellos, sus señorías, no tengan que coger el metro como la plebe, o no tengan que coger autobuses como la plebe, o ni siquiera tengan que ir en vehículo propio y aparcarlo en el parking del Congreso. Esto se llama democracia, esto se llama igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Estos son privilegios de la nueva nobleza. Esto no deberíamos consentir en la vida, y menos con la que está cayendo, con la crisis que hay, con la gente arruinada, pero ellos tienen que tener coche oficial. ¿Y cómo tienen que ser los vehículos? Pues vehículos berlina de representación porque ellos no pueden ir en un utilitario. ¿Cómo van a ir nuestras señorías, nuestra nueva nobleza en un utilitario? Tienen que ser vehículos de representación y luego, bueno, berlinas con motorización eléctrica o de gran capacidad. A mí esto me parece un puñetero, un puñetero escándalo y más con la que está cayendo un millón y medio de euros para que nuestros señores diputados vayan al Congreso en lugar de ir en metro como todo kiski en lugar de ir en autobús como todo el mundo o en taxi en su casa y que se lo pagan ellos pero es que además les pagamos el taxi vamos a llorar asignación constitucional para todos los diputados 2.981 euros. Eso es el sueldo base. Pero luego si por ejemplo eres presidente, tienes un complemento de 3.257,24 con euros, que se suma a los 2.981,86, Además tiene unos gastos de representación de 3.537,11 con euros. Gastos de representación, que obviamente es como el vehículo de representación. Tienen que ser muy representados esta gente, bueno. Y además tienen gastos de libre disposición de 2.900, 12 euros. Es decir, que por ejemplo nos podemos sumar los 2.981,86 euros, que son el sueldo base, a los 3.257,24 de complemento miembro de mesa y los 3.000. 537 de representación, a lo cual hay que sumar los gastos de libre disposición de 2.912 euros. Pero es que además tienen luego una indemnización, si son de fuera de Madrid, de 1.921,30 euros. Pero además tienen también gastos de desplazamiento a través de una tarjeta de 3.000 euros. O sea, eso además... Fijaos lo que os acabo de decir, todo eso se está sumando y eso es el presidente, pero es que sí es igual que vayamos a otro tipo de diputado, porque al final todos tienen esos complementos, aunque vayamos al más cutre del más cutre, porque hay mucha gente que simplemente está en comisiones y entonces te vas a uno que tiene hay muchísimas comisiones, hacen comisiones constantemente en el Congreso para que todos ellos cobren muchos más complementos, no hay comisión de todo, de igualdad, comisión de transportes, comisión bueno todo, entonces qué es lo que cobraría uno de una comisión, por ejemplo un presidente de una comisión, pues son los 2.931 euros de sueldo base, más luego tendría la cantidad también de 1.516 euros de gastos de representación. Pero que si, por ejemplo, fuera un secretario, porque hay secretarios que se ponen en el Congreso, tendríamos que sumar a los 2.981 euros. Unos complementos de miembro de mesa de 1.002,05 euros, gastos de representación 868 euros y de libre disposición 718,65. A lo que hay que sumar los 1.921,20 si son fuera de Madrid y 917 si son de Madrid. Y así todo, complementos, complementos y prebendas, ¿no? Complementos y prebendas. Y aparte de todo esto, que es un auténtico escándalo, lo que ganan, no porque lo ganen, sino por el escándalo que supone, aparte tenemos que pagarles un millón y medio de euros en coches, en coches para que sus señorías no vayan en metro, en autobús. O en transporte público como el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque tienen privilegios, porque son la nueva nobleza y luego nos venden que esto es una democracia. Eso es mentira. Son ciudadanos con privilegios, no somos todos iguales ante la ley. Algunos trabajamos y les pagamos los vehículos a ellos. ¿Por qué no pueden ir en metro? ¿Por qué no nos ahorramos 1.600.000 euros? ¿Por qué no nos los ahorramos? ¿Por qué? Porque ellos deciden. Que ellos tienen que ir en vehículos, berlinas de representación, porque ellos deciden que deben tener gastos de representación, porque ellos deciden su sueldo, porque esto no es democracia, porque no nos preguntan sobre ello, deberían preguntarnos sobre ello, porque no preguntan si nosotros creemos que deben tener ese tipo de privilegios, porque no quieren que decidamos. Entonces, ¿cómo dicen que es democracia? Algo donde nos tapan la boca, cuando nos han arruinado, nos han arruinado totalmente y ellos siguen manteniendo todos y cada uno de sus privilegios. Esto no es democracia, esto es politocracia. Esto es un autoritarismo de los políticos y los partidos políticos. Y el que no lo vea es que no se entera. Y si no se entera es porque no quiere. Y entonces este sistema hay que cambiarlo, hay que modificarlo. No podemos permitir que esto siga así. Necesitamos una democracia real, sin políticos, sin parásitos políticos, sin chupópteros y sin partidos políticos. Políticos. Yo esto lo quiero cambiar a través del movimiento de regeneración política de España. Que desaparezcan los políticos y los partidos políticos y que haya una democracia real, directa y participativa de todos los ciudadanos. Y más con la que está cayendo que hagan esto es que es una auténtica vergüenza. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza y así hay que decirlo. Compartid el vídeo, compañeros, dadle like por favor, suscribíos y campanita, compartidlo y dadle like porque si no, al final YouTube no me mueve. Y nos veremos en siguientes vídeos donde seguiré informando de todos los escándalos de los parásitos políticos. Ah, y esto es todos los partidos, ¿eh? da exactamente igual. Todos tienen los mismos privilegios, igual que todas las subvenciones que cobran los partidos políticos millonarias, todos y cada uno de ellos. Da exactamente igual del partido que sean.